Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos aquí en la mesa de análisis, ya de regreso después de la pausa, en esta primera emisión, ya viernes 2 de junio de 2023. Gracias por continuar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión en vivo, en línea directa y en la mesa esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros. Juan Ordorica, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy viernes nos escuchen. Ahora sí pueden hacer lo que les dé la gana. Yo me voy a sumar porque la semana pasada no pude por mi muela. Y ahora pero sí ya, puedes, ¿verdad? Ya puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Es un gusto saludarlos, muchachos. Este día, chicos, acá de la producción, siempre me gusta saludarlos, bien simpáticos. No, tómate el tiempo que quieras, no importa. Y sí, un total. Saludo para toda la gente. Oye, ¿tenemos parodia hoy? Sí, señor. Tenemos parodia. Hay parodia ahí, si tú así lo permites. Claro que sí. Ahorita lo vamos a poner en consideración de la asamblea. Por favor. No, vamos a cerrar con parodia, es viernes, así que... Y es una parodia sobre el PRI. Sobre el PRI. Sí, el PRI. Exactamente. ¿Cómo le pusiste? ¿Britannic? ¿Cómo? Bueno, Britannic. Ahorita vamos con eso, ¿sí? ¿Quién va a ganar en las elecciones del domingo? ¿Por dónde empezamos, Víctor? ¿Por el centro del país o por el norte del país? Por donde estás. ¿No es que las dos elecciones se pusieron las dos contiendas calientes? Pues mira, en el Estado de México se pusieron calientes porque se agarraron a sillazos los simpatizantes del PRI y del PRD, del mismo equipo. De la misma alianza. De la misma alianza, sí. De la candidata Alejandra del Moral. Ahí las cosas, según las últimas encuestas del Financiero, Delfina Gómez del la coalición de Morena, tiene un 57% de preferencias y Alejandra del Moral tiene un 41% de preferencias. Y la encuesta del Universal y Encol le da un 59% de preferencias a Delfina y un 41% de preferencias, exactamente las mismas que da la otra encuesta. Yo creo que esa está prácticamente definida. Hay un nivel de aceptación de la candidata, como que pareció que, pues como que no le afectó nada de lo que se le acusó a Delfina, porque ella era la candidata que más recibió, digamos, descargas negativas en redes sociales, en discursos y en mensajes, sí. Pero pues evidentemente el electorado del Estado de México tiene ansias y ganas de cambiar de partido en el gobierno. Sí, todo parece indicar que ella es, como dicen luego, ese arroz ya se coció, ¿no? Prácticamente, sí, Víctor, yo creo que ya está cocido. Pero bueno, falta lo que digan los ciudadanos en las urnas, ¿cómo ves, Juan? Sí, y también en Coahuila, ¿no? Yo no entiendo la gente que dice que en las encuestas están muy abiertas en el Estado de México, pero también en Coahuila están muy abiertas, y por un lado ya dan cantada en el Estado de México la elección, y por el lado de Coahuila, que tienen los mismos números en las encuestas, abiertos por ahí, lo ponen en duda. Yo creo que ya, si nos pasamos en las encuestas, ambas estadísticamente tienen más o menos la misma probabilidad de salir. Entiendo los escenarios políticos en uno y el otro lado son un poco diferentes. Por ejemplo, en Coahuila vimos esta semana que de las greñas bajaron al Partido del Trabajo y al Partido Verde de la contienda en Coahuila. Sin embargo, sus abanderados, los candidatos, el autodenominado, porque él solito se puso tigre, el señor Ricardo Mejía, dijo que no se baja y háganle como quieran, y el PT dijo, pues ahí te la avientas solo. Igual, el del Partido Verde, el señor Lenín Pérez, le aplicaron la misma, dijo el Partido Verde. Le aplicaron la voladora. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México les apretaron las tuercas, sí, a estos partidos y les dijeron, o se salen o el año que viene no vamos con ustedes. Y bueno, aquí yo le diría nomás lo siguiente, qué comodinos y qué cómodos estas rémoras del Partido del Trabajo y el Partido Verde, porque les están quitando, entre comillas, el apoyo a sus candidatos en Coahuila. Sin embargo, van a aparecer en las boletas, van a tener votos, ¿y a dónde creen ustedes que van a ir el dinero del presupuesto de esos votos? ¿Al Partido Verde? Andale. Y al Partido Verde. O sea, quedan bien con el presidente, quedan bien con Morena, y al mismo tiempo se embuchacan a la cartera una cantidad de millones de pesos. O sea, que esa bola de rémoras en verdad no tienen vergüenza, y aparte pues dejaron solos ahí colgados de la brocha al señor Lenin y al autodenominado tigrillo mojado. El tigrillo, sí. Bueno, que va a terminar siendo un pequeño lincecito, menino. Sí, así las cosas. Bueno, Armando Ojeda, ya están llegando algunos comentarios. Les quitaron
lo retiraron de la contienda, efectivamente, en Coahuila, al PT y al Verde Ecologista. Sin embargo, es para gobernador. Los votos que canalicen para diputados, bien que los van a canalizar, los van a aprovechar los partidos para los diputados, las diputaciones locales que también están en juego. Entonces, ahí sí es ventajoso para ellos. Yo tengo entendido que sí es, si estoy en un error me corrigen, pero las votaciones que obtengan ellos para ellos, porque van a aparecer, sí. El presupuesto también. Sí, claro, pero también igual. Para diputados, igual, no para gobernador. Igual, sí. Y en cuanto a las encuestas, efectivamente, hay las encuestas están favoreciendo en Coahuila al PRI y en el Estado de México a Morena. Pero hay un dato importante. Ahí aparecen un alto porcentaje de indecisos. Y esos podrían ser los que inclinen finalmente la balanza. Gente que va a votar, pero que no ha querido dar a conocer. O porque no le conviene, porque quiere guardar el secreto de su voto. O porque está esperando finalmente, está indeciso efectivamente, para ver por quién se inclina. Pudiera generarse una especie de... no digo triunfo de Alejandra del Moral en Estado de México, pero sí por lo menos aproximarse para discutir y alegar en controversias políticas un empate técnico. Ya ves que los empates técnicos normalmente, pues bueno, ni cerca. Bueno, ni cerca, pues bueno, tú lo dices. Las encuestas, ni cerca. Hemos dicho que las encuestas muchas veces son la fotografía del momento, estamos todos bien. Se ven como se quieren ver, porque sí, claro, mira, hay un tema, me voy al estado de Coahuila. En Coahuila, efectivamente, Manolo Jiménez tiene mayor preferencia que Armando Guadiana, ¿no? Pero el tema acá es que hay un gran porcentaje de la población. Es decir, si tú lo ves nada más así, pues claro, te vas con la finta y dices, sí, claro, va a ganar a Manolo Jiménez arrasadoramente. Por tanto, hay un 62% del electorado que exige cambio en su estado. Y eso no le beneficia definitivamente a Manolo Jiménez. Y además hay un dato mayor. Me puse a revisarlas a fondo, las encuestas. Me gusta empaparme de esto, ¿no? Para aprender un poco más. Hay una discrepancia entre los puntos que tenía de preferencia electoral, más bien en las opiniones positivas de Manolo Jiménez, entre abril y mayo. Entre abril y mayo, Manolo Jiménez se cayó. Y se cayó varios puntos en cuanto a la opinión positiva, más bien las opiniones negativas fueron creciendo. Es decir, el último mes, entre abril y mayo, Manolo Jiménez perdió en la campaña algunos puntos, no referentes a su intención de voto, pero sí a cómo lo percibía el electorado. Si tenemos un grupo de personas que no han decidido y tenemos otro indicador que dice que están esperando el cambio, yo por eso sostengo la apuesta que le hice a Juan hace un tiempecito, ¿no? Tenemos una apuesta donde yo decía que difícilmente podría el PRI ganar. Está muy competida, de verdad que esa, yo creo que sí está bien interesante. La de Coahuila sí, estás hablando de Coahuila. Sí, Coahuila está complicada, está difícil de ver qué puede pasar. Sí, sí. Aparentemente va arriba, el candidato en los números ya nos va arriba, pero si te pones a analizar una serie de cosas que están alrededor de los datos, te puedes sostener una apuesta. Bien valdría la pena. Sí, a ver, Juan. Sí, yo creo que al final del día... Más complicado Coahuila, ¿no? Creo que Estado de México, ¿sí? Yo creo que Estado de México, por todo lo que se ha visto, está complicado. Es más, si una... Creo yo que ambas elecciones van a estar abiertas por más de 10 puntos, creo yo que ambas elecciones así van a ser. Pero si una se puede llegar a complicar, creo que es el Estado de México, más que Coahuila. El Estado de México se cerraron, digamos, los números, algunas encuestas, si bien, repito, están abiertas, otras ahí decían que se estaba cerrando. Y creo yo que ahí donde puede haber... algo de diferencia, insisto, las dos van a estar abiertas, pero creo que donde puede moverse un poco más es en el Estado de México, y se hablan tres escenarios. Aún si gana Delfina Gómez con menos de 10 puntos, 8 puntos, incluso hasta 5 puntos, pues la alianza ahí se podrá mantener fuerte a nivel nacional para el año que viene, pero si le pasan por encima como locomotora y le ponen 15 puntos en el marcador, ahí sí yo creo que sería un golpe durísimo a la alianza para el próximo año y fortalecería ahora sí Morena la percepción de que es imbatible. Eso yo creo que en Estado de México es donde está enfocado casi todo mundo, por eso creo que ambas coaliciones, tanto la de PRI, PAN, PRD y la de Morena, PT y el Verde, sí, le van a meter todo al Estado de México y van a olvidarse un poquito ahí de Coahuila, porque repito, ahí
es donde, incluso ganando Morena, insisto, necesitan un triunfo arrollador para ahora sí pasarle por encima a la oposición. Y la oposición lo sabe, lo entiende, y se va a ir a operar con todo el Estado de México. Y eso, pues, ahí puede mover. Pues ahorita, en estas últimas horas, empiezan los golpeteos, estos golpes bajos que se dan en las campañas. Sí, normal, pero hay de golpes a golpes. Por ejemplo, esta publicación de Guardian, que presenta una investigación que liga al gobernador del Mazo y a la candidata del Moral con una red de empresas fantasma, una red de corrupción en la actual administración. ¿Qué pasó ahí? Algunos dicen, enterados, están por allá, que ya tenía un acuerdo. Así como señalan que en otros estados ha ocurrido con algunos exgobernadores que hoy son embajadores, ¿sí?, que tenía un acuerdo de no meterse a la elección el gobernador del Mazo, de no meterse, no participar en la elección, en la campaña, de no apoyar a la candidata del PRI, y algo pasó por ahí y aparece esta investigación. Y como casi todos los políticos, sobre todo los de altos vuelos, tienen algo guardado en el closet, pues apareció esto, que no se ha medido en las encuestas, pero evidentemente es un golpe bajo muy fuerte. Sí, sí, por supuesto, pero a ver, ¿qué indica? ¿Qué indica para un pensante, una gente que analiza las cosas detenidamente, de manera libre, imparcial, el hecho de que a 3-4 días del proceso electoral salgan a relucir una investigación que tiene 2 años guardada? Para mí implica 2 cosas, que la tenían para estos días precisamente para el impacto mediático y impacto político, por si las ocupaban. Pero es evidente que sí la ocuparon, soltaron esta información para golpear a Alejandra del Moral y al propio gobernador en funciones. ¿Y eso qué indica? Pues que hay temor por la cercanía en preferencias de Alejandra. Yo así lo veo. Si estoy equivocado, a lo mejor puedo, por supuesto, estoy equivocado. No, pero es evidente. No es que estés equivocado, es que sí. Cada quien ve las cosas. Claro, Víctor, sí, y digo, desde mi punto de vista, es que están en alarma, en alerta. Hoy se acercó demasiado, podría generarse un conflicto postelectoral. ¿Por qué? Porque no van a ganar con la contundencia que dicen las encuestas. Si no, no requerirían de este impacto, de esta nota mediática. Esa es la estrategia que utilizó Mario Zamora, es como la misma, es sacar unas encuestas de sus encuestas y decir, estamos a 5 puntos, y eso no es cierto, porque cuando ves el montón de encuestas, que no son las que publica del Moral, porque la que trae esa campañita de estoy muy cerca es del Moral. Exactamente. Entonces, cuando analizan el resto de las encuestas, las que publican los periódicos, por ejemplo, que están de alguna manera... Las serias. Las que están de toda la vida, ¿no? Esas marcan una tendencia por arriba de 10 puntos, entonces sale de pronto ella con una encuesta de alguna casa encuestadora que no conozco, que no se conoce como una empresa seria. Pues ¿pero quién suelta la información? Ella está publicando la propia encuesta donde dice ella... No, la información se le acusa del fraude... Sí. Si le dices, vas a decir algo más, pídele. A ver, ¿qué decías? No, yo le estoy diciendo que yo me refiero al hecho que han soltado a 3 días, 4 días esta información donde la involucran ahí al gobernador en la estafa maestra. Al final, a 3 días ni siquiera hay tiempo de procesarlo. Para que se entere el electoral del Estado de México de lo que está sucediendo, yo creo que no afectaría mucho. Lo que sí creo, y es lo que quería comentar, es que también estará en definición de la próxima alianza, la electoral del 24, de entre el PAN, PRI y PRD, cómo le vayan el corredor azul al PAN. Si imagínate, si pierden a Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla, Naucalpan, Toluca, Metepec y varios que conforman un, digamos, como un corredor donde hay mucho voto de la oposición, y si lo pierden por ir en esta alianza, también te tendrían que replantear el PAN si verdaderamente vale la pena sumarse al PRI. Y es que de pronto estos golpes que casi siempre las campañas ocurren en los últimos momentos previo a la elección, aparecen de pronto investigaciones, escándalos, a veces personales que tienen que ver con el candidato o la candidata, en ocasiones temas de fraudes o de asociaciones con algunos políticos corruptos, en fin, para de alguna manera abonar con los indecisos, ese va para los indecisos, esa información.
Y creo que al PAN le afecta mucho también, porque el PAN se está jugando de alguna manera en los estados donde todavía, digamos, tiene el Partido de Acción Nacional fuerza, se juega ese prestigio que aún le queda entre su militancia y seguidores en una alianza como esta, en donde están apareciendo casos de corrupción otra vez, ¿no? Es el caso del Estado de México, ¿no? Sí, en esta el PAN, pues no juega el PAN, digamos que los candidatos los dos son del PRI, los puso el PRI, pero sí va de comparsa, ¿no? Va de comparsa y le tocan los golpes, obviamente. Y bien dice Jesús, vamos a ver si esto le afecta en el corredor azul o no. Y repito, yo creo que el 24 se juega con el 23 en el Estado de México. En la parte de Coahuila también no hay que olvidar que tiene ahí de vecinos al Estado de Durango. El Estado de Durango le ganó a Morena. Y por ahí dicen también que le están ayudando los de Durango a Coahuila. Son vecinos, incluso hasta comparten una ciudad ahí en la laguna. Sí, exactamente. Entonces, una calle los divide. Los divide un puente, sí. Sí. Entonces eso también que puede jugar ahí fuera de Coahuila y en Chihuahua, que también le tienen un ladito, que también ahí es del PAN. Entonces digamos que geográficamente y territorialmente está un poco más arropado que el Estado de México, donde se van a enfocar la gran mayoría de las baterías. Ahí es donde creo yo... Que no nada más es que gane Morena, que yo creo que la certeza del triunfo de Morena es alta, o muy muy alta. Sin embargo, la cantidad de votos por lo que gane o puntos porcentuales que dividan o no entre el ganador y perdedor va a determinar, repito, muchísimo. Incluso aunque siga la Alianza Viva. Vamos a suponer que le pasan por encima, los hacen pinole, el PRI no va a tener mucho que pedir para el próximo año y tendría que ser, de la Alianza, tendría que conformarse con lo que le tiren, porque ya no tendría... ¿Cómo pedir más posiciones si están entregando muy poco? Bien. Aunque siga la alianza, el PRI se juega muchas posiciones el año que viene. Vamos a la pausa en radio, regresamos inmediatamente a la mesa, pero nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Conéctense a Facebook, Línea Directa Portal, aquí estamos también en vivo, en YouTube, Línea Directa TV. Y regresamos después de la pausa, estamos hablando de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo ven ustedes? ¿Y qué tanto va a impactar al proceso electoral, las campañas de 2024 y las decisiones que tendrán que tomar? Se reporte nuestra reescucha que le apostó al PT, sí, en Coahuila. Ah, sí, hay alguien que le apostó al PT en Coahuila. Te hizo una apuesta, ¿no? Me hicieron una apuesta. Que se reporte. A ver si se reportan por ahí. Yo creo que no se va a reportar. Bien, vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales, en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Aquí seguimos en la mesa. Armando, vamos contigo. Sí, mira, aquí lo evidente es de que estamos apostando quién ganará, los candidatos. Los candidatos están... A ver, ¿hasta qué punto influye la personalidad de los candidatos para ganar la elección? Estamos hablando que fulana tiene la fuerza. Es la fuerza política de quienes lo respaldan, la fuerza del billete de quienes están detrás de ellos. Desde hace mucho tiempo las figuras pues están prestando su imagen, su nombre, porque se requieren alguien que represente las siglas. Pero aquí está muy evidente la lucha presidencial, la lucha de Morena en contra de los opositores. Y bueno, tratan quizá en algunos casos de buscar las mejores cartas, quizá en el Estado de México, pues sea Alejandra del Moral, haya sido la mejor imagen con la que podrían pelear, porque se le apostaron a la mujer. Es la primer mujer que el PRI lanza en 92 años, que tiene de historia y gobernando el Estado de México. También, ¿por qué? Porque sabía que iba a ir mujer. Delfina Gómez se perfiló primero como candidata de Morena al gobierno del Estado de México y había la necesidad de lanzarle, pues, de su mismo género, otra mujer con pues, capacidades, con valores importantes. Pero ahí está muy claro que son las fuerzas que están detrás de ellas las que están impulsando. ¿Y quién va a ganar? O gana Morena o gana el PRI con sus aliados. Pero la realidad de las cosas es que así se ve. Es una lucha política y de poder económico. Bien. Porque de acuerdo a cómo le metas en las campañas, es el posible resultado. Ahora, Jesús. Sí, de cara al 2024,
la zona metropolitana del Valle de México, que hace colindancia con la Ciudad de México, esa parte hay una concentración de voto de oposición muy importante, y estamos viendo cómo en el proceso electoral pasado, pues prácticamente la izquierda perdió una buena parte de la Ciudad de México. Entonces vamos a ver cómo este efecto de la candidatura de Alejandra del Moral contra Delfina va a mantener esa tendencia en el electorado o definitivamente lo aleja de la urna. Yo creo que aquí es ese es un gran indicador para los que van a tomar decisiones respecto a la alianza del 2024. Es decir, si ya tenemos como partido político un voto consolidado en una región, ¿no?, de ciudadanos que piensan más o menos similar, ¿no?, que tienen unas identidades políticas similares, ¿cómo la decisión de poner un candidato o irte en una alianza de esta naturaleza puede alejarte o acercarte de lo que estás buscando en el 24? Entonces yo creo que ahí está un punto muy interesante para analizarse. Eso es. Aquí nos dice a don Iván, todo el pasado oscuro de los políticos debe ser utilizado para evitar que lleguen al poder funcionarios corruptos. Qué bueno que se difunde información que está oculta para proteger la corrupción de la que ya estamos hartos. Y Axel hace un comentario acá, ¿no?, en el grupo, en la mesa, interesante. Me le sumo. A ver, si estás de acuerdo, ¿qué dice? Axel comenta, tiene la duda, y yo creo que muchos tendrán esa duda, si Ricardo Mejía, el que es candidato del PT. El tigrillo mojado. El tigre, ¿verdad? Hubiera sido mejor candidato que Guadián en términos de posicionamiento, ¿no? Yo creo que sí. Morena a nivel nacional trae una aceptación arriba del 50% y el señor Guadián anda en 26%, significa que le resta Morena. Y no solo eso, el señor Tigre, el señor Mejía, él solo llegó a juntar hasta 15 puntos. Entonces está muy fácil lo que está sucediendo ahí. El señor Guadiana le resta a su partido político y el señor Mejía sumó 15 puntos. Porque algo pasó ahí, o ya había un compromiso. Un compromiso, ¿no?, con Guadiana. Con Guadiana, ¿no? Y así son esas y cosas. Y el presidente ha demostrado que es una persona agradecida. Mira, qué pena por Guadiana, más bien qué pena por Mejía, que fue subsecretario de Seguridad Pública y efectivamente, como dices, tuvo todos los reflectores ahí en las mañaneras con el presidente. Qué pena que no haya entendido. Es que las encuestas sí le daban. Sí, pero ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Sí. Ahí vamos a ver eso. Estamos de regreso. Estamos acá en las redes de sin comerciales comentando algunos mensajes. Axel, que nos envió un mensaje acá en el grupo de la mesa, que, con la duda de si Ricardo Mejía hubiera sido mejor candidato que Guadiana para Morena. En términos de posicionamiento, ya comentaba Juan hace un momento que pues Guadiana le resta a Morena, porque Morena 25 puntos. Sí, no, Morena tiene un posicionamiento casi 55% en Coahuila, ¿no? No es la excepción. Es una casi se repite ese posicionamiento y esa aceptación en casi todo el país. Es un piso muy fuerte, alto. ¿No? Muy alto, que ayuda con un candidato más o menos bien aceptado, que no tenga antecedentes de corrupción, pues estás garantizando el triunfo con un partido como Morena en este momento, que está en su mejor momento. Pero qué pena, decía yo, por el señor Mejía, rápidamente un comentario, porque no merecía terminar así. O sea, él debió entender que hay en política hay compromisos que te superan en muchas ocasiones. Muchos políticos no entienden esto. Si ya le habían mandado la señal desde Presidencia de la República que el asunto iba con Guadiana, el compromiso era con Guadiana, ¿para qué te atraviesas? Te puedes atravesar una dirigencia de un partido local, como lo hizo Sergio Torres aquí en Culiacán, y les tumbó varias decisiones, creo que dos casos, ¿no? Cuando no había presidente priista, tienes que medir con quién. Pero ¿cómo te vas a enfrentar al presidente, ¿no? O sea, ¿para qué lanzaron entonces la consulta? Si ya tenía la decisión, pues eso es lo que reclama él, lo mismo que pasó en el PRI. Hay que mandar una consulta y gana él. Armando, el que está en política tiene que entender que son parte de los juegos de la simulación de la política. Yo lo pongo así, hay políticos que miden el tiempo y otros que solo lo dejan pasar, a otros les ganan las ansias, les gana el tema personal. Alejados están aquellos buenos políticos de lo que necesariamente tienen ahí en ese sentimiento. ¿Por qué? Porque si García Bermeja hubiera querido ser gobernador y esa es su meta,
se puede ir para senador de la República siguiendo la ola, como es, bueno, vamos a levantar la mano. Mejía. Apostar al futuro. Sí. Vamos, claro que sí, claro. Cuando apuestas al futuro, es haces una trayectoria, además, sí. Vas haciendo esos caminos, y entonces vas consiguiendo tus logros y no sientes que la vida se va porque la elección se va. Eso es medir el tiempo. Así es. ¿Y qué hubiera pasado si él se suma desde un principio? Se va de senador. Sí. Espera su tiempo, sí. Le corresponderá en el futuro. Pero de pronto algunos políticos pierden el piso y creen que se pueden enfrentar al presidente de la República. Ese es un error en cualquier... Porque son más populares de lo que son y porque traía mucha... Pero aunque seas popular, o sea, la popularidad no te da el triunfo en una elección. Pero Morena es diferente, ya lo decías, viene a cambiar con los... Hay que acordarnos de algo la también. La política aquí en China es la misma. Bueno. Hay que acordarnos también de algo. Sí. Hace algunos años se ponía de moda eso de si traes tiempo, circunstancia y el apoyo, bríncate las trancas y ve por ellos. Y vimos una ola de políticos que se brincaban de un partido a otro porque traían encima el apoyo popular de las encuestas y sacaron en varios estados, terminaron ganando imponiéndose a sus propios partidos. Sí. Seguramente muchos tomaron en cuenta eso. Viendo aquí las encuestas que había entre Guadiana y el señor Mejía, eran como 15 puntos de diferencia a favor del señor Mejía, y dijo, oiga, pues si a mí me están viendo mayor posibilidad de triunfo que el señor Guadiana, me voy a lanzar. ¿Por qué? Porque en San Luis Potosí pasó exactamente lo mismo. Sí, en San Luis Potosí, pero existía el escenario. En San Luis Potosí, el Partido Verde y Morena sacaron candidatos. El candidato del Partido Verde, también cercano al presidente de la República, terminó ganando arriba de Morena. Entonces dijo el señor Mejía, está bien, señor Guadiana, va por Morena, pero yo, como soy subsecretario, amigo del presidente, va a ver que las encuestas me favorecen, pues se va a ir a la cargada para acá. Pero porque pues no cuajó. Sí, pero digamos, me pongo en sus zapatos y trato de entender, porque en San Luis Potosí vio el mismo escenario y dijo, pues de aquí soy, y pues no termino siendo. Armando. No, yo insisto, Verdeja le apostó. Mejía Verdeja, sí. Le apostó, no quiso apostar el futuro, le apostó a su presente, porque tenía los números ahí, dijo yo, estoy en Morena, estoy en el partido diferente que promete cambiar y derrumbar viejos esquemas políticos, viejos vicios de otros partidos. El objetivo es no ser igual al PRI y al PAN, a otros partidos, más al PRI, porque el PAN es más democrático en su elección, pero al PRI, dijo, nos vamos a ser diferentes, nosotros no somos igual. Y si voy ganando, soy amigo del presidente, abonándole un poco a la amistad, pero abonándole más a su pensamiento de que Morena no trae los viejos vicios y las imposiciones, los dedazos. Bien. En Morena no hay dedazo, es lo que ellos creen. Bien, a ver. Y aquí vimos no se les tiene que olvidar a ningún funcionario de la Cuarta Transformación, que no son ellos, que es el presidente, que cuando se salen de Morena caen al 13%. Presidencialismo. Ahora, Armando, traes... nadie te está interrumpiendo, por favor. ¿Tú? Vamos a escuchar a Jesús. Interrumpe cada rato, pero bueno, adelante. Tranquilo, por favor. Mejor ve preparando la guitarra porque ya viene el tiempo del cierre con la parodia. Okay. Jesús. Sí, no son ellos. Mira, él tenía mejores puntos cuando estaba dentro de Morena que cuando se fue de Morena. Sí. Entonces, esa fama que tenía, yo soy el subsecretario, además de seguridad, digo, ¿qué le aplaudimos al tipo? Nada. Imagínate, entonces cayó a sus 13 puntos y ahí se va a quedar. Se queda sin partido, se queda sin aliados, se queda con ellos, y se queda con un montón de broncas y seguramente con bastante deudas. Si es que no hizo su buen bonche ahí donde estaba trabajando, ¿no? A ver, Juan. Sí, es que estamos viendo las encuestas, traía 15 puntos arriba de Guadiana antes de iniciar las campañas, así los dos de Morena. Y eso le apostó, insisto, yo no hubiera tomado esa decisión, pero tratando de entender el por qué lo hizo fue así. Dijo, a ver, traigo 15 puntos, soy de la 4T, sigo siendo de la 4T, voy a ser un candidato de la 4T, nada más que por el PT. El presidente va a entender que mi campaña trae mejores números, trae mejores circunstancias y va a terminar dándome la razón a mí. Sin embargo, se le olvidó al señor Ricardo Mejía que el señor Guadiana fue uno de los principales soportes de López Obrador cuando no era presidente. Financió parte de su movimiento, le ayudó, estuvo con él en las malas. Y si algo ha demostrado López Obrador es que es una persona que sí termina pagando los compromisos que tuvo cuando no tenía el poder. Y eso sí se le olvidó al señor Mejía, que no entendió que la encuesta nunca va a estar por encima de la gratitud a alguien que lo acompañó en los tiempos de soledad. Bien, vamos a cerrar con la parodia. Armando, nada más aprovecho para felicitar a Astrid
Sí, porque ya se nos va el tiempo y acá la producción no tardan en hacerme la señal. Un saludo, una felicitación a Astrid de Meilín Cázares Valle, que está cumpliendo 6 años y escucha Línea Directa. Muchas felicidades por tu cumpleaños de parte de Isabel Díaz. Es su hija, ¿verdad? Muy bien, pues muchas felicidades. Bien, acá nos comentan también, dice, mi pronóstico es que va a ganar Morena en el Estado de México y el PRI en Coahuila. Por acá también otro comentario en ese sentido. Ah, por acá Jorge Ramírez nos envió un comentario. Con mucho gusto, Jorge. Dice, no es Alejandra del Moral la que está jugando ante los ojos de los pobladores contra Delfina. Es contra AMLO y el grupo Atlacomulco, que están aliados, aunque no parezca, contra ella. Y obviamente, vista esa pelea, desde esa perspectiva, no hay mucho para la joven priista del Moral, y es la principal razón de las encuestas favorables a una señora sin ningún atributo que valga la pena, dice, como es Delfina Gómez, es Jorge Miguel Ramírez. Bueno, se les olvida la fuerza del partido, olvidan la fuerza del presidente, y ahí está el error del propio señor Mejía, y quienes, como decías, para quienes están pensando en algunas candidaturas, sí, Jesús... Sí, sí. Sí. Así es. Lo que... van a poner de ejemplo el señor Mejía para el año que viene. Claro, a ver, si quieren ir por la libre, vean el destino del tigrillo mojado. No quiere decir que estemos nosotros apoyando ni de acuerdo. No. Estamos describiendo un fenómeno que se repite elección tras elección, Jesús. Claro. Las decisiones de los partidos, ¿no? Es exactamente el caso, por ejemplo, del hijo de Colosio, ¿no? Es decir, a ver qué quieres en realidad. Sí. ¿Quieres esta aparecer ahorita en los carteles, por aparecer en el cartel, o quieres llegar a la meta que te estás poniendo a largo plazo? La política no son una carrera de 100 metros, es un maratón. Sí, efectivamente, es una carrera de resistencia. Sí. ¿Se acuerdan también cuando querían poner al señor Kumamoto presidencial porque traía unas encuestas arriba? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y dónde está el señor Kumamoto? La política sí es de largo plazo y no de pequeños destellos de lo que te está dando en ese momento y tiempo, la circunstancia y la coyuntura. Esa es la política de la vida real, ¿sí? Esa es la realidad. Bueno, aquí en China, en todos lados es igual, más que con diferentes formas y todo, pero bueno. Entonces cerramos de manera estelar con la parodia. Una parodia relacionada con una canción que cantaba Lorenzo Montecla, de el crédito. Se llamaba La Medallita de Oro, la Medalla de Oro, aquí se llama. Pues, ¿y ahora cómo se llama? La Medalla del Oro, mira. ¿Cómo me pesa, señores, contarles? Yo no quería que el partido que yo adoro, nueva imagen prometía, y al bocho puso redilas en el cambio que ofrecía. Otro fraude, otra mentira. Siete hombres, siete mujeres, el volante se peleaba. Y el timonel del bochito a todos les informaba. Ya está lista la charchina, llantas nuevas y afinada. Solo el chofer le faltaba. Serían las 4, las 5 o las 6 de la mañana cuando me habló un compañero y el mitote me pasaba. Ya se nos rajó el chuquiqui, el cambio fue una mentada. Ya hay fórmula designada. Alito nos llevó al baile, la bola se la rayaba. Pues a una dama y a un hombre su dedito señalaba. Seguirlo ya nadie quiso, la desbandada ya se hizo. Desde la concha al carrizo. Pues está mejor así, ¿verdad? Está más claro, ¿no? Muchas gracias, Armando. Gracias, gracias. Felicidades. Buen fin de semana. Pues vamos a ir con esto. Una felicitación nos piden para Ceci Camacho, para el borrego
Pérez en Palos Blancos, que está cumpliendo años. Felicidades. Sí. Me acordó Armando, un saludo para los de La Concha, Palmillas y Tecolilla, al sur, sur del estado. Sur, sur, exactamente, ahí es más Nayarit. Ya llegamos. Es más Nayarit que Sinaloa. Totalmente Sinaloa, y hasta allá nos llega la señal de línea directa. Eso es, saludos, muchos saludos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan. Nos vemos. Un gusto, muchachos. En la tarde tenemos la tercera emisión y también con la mesa de análisis. Y si algo importante sucede en las próximas horas, ya lo saben, sí, efectivamente, línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Y si lo permiten, a la una de la tarde estaremos de regreso con más noticias en línea directa, de información de verdad. Pásenla bien. Línea directa presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres.